Hello amigos, ¿cómo están? Atrás mío está el muelle de la bodeguita, porque hoy hay plan de sol, playa, arena, calor, sudor, y ya no doy más amigos, me derrito. Pero les voy a contar qué tal me va. Hoy vamos a conocer las Islas del Rosario, iremos a una playa privada que se llama Isla Vela. Entonces, les voy a contar mi experiencia. Veamos qué sucede y qué acontece. Lo primero que deben hacer, a continuación les explico. Hay que llegar sí o sí al muelle de la bodeguita. Procuren llegar con tiempo porque hay mucha gente y por lo general las lanchas salen a las 8:30 de la mañana. Al ingresar debes acercarte al tour que tú contrataste. Realizarás un registro con tu nombre, tu cédula, tu nacionalidad y enseguida te informan que ya puedes ingresar a la lancha. Importante que tengan un tour ya reservado, agiliza muchísimo todo. Y pues al final se pagó 28 mil, los 23 que ya les había comentado, y adicional 5 la tasa portuaria y tanta cosa. Pero ya estamos listos. Que sí te recomiendo decir temprano porque hay mucha gente, entonces hay que hacer fila para el pago y luego fila para el registro. Entonces sí es importante llegar temprano, no como yo. Aproximadamente hasta la isla que vamos son 45 minutos en bote. Imagínense. Después de 45 minutos, al fin ya llegamos. En realidad el viaje fue muy tranquilo, el mar estaba tranquilo también y todo súper bien. Enseguida te dan la bienvenida y te muestran el sendero por donde debes seguir. Al llegar te brindan una bebida, la mía fue de mango y estaba muy rica porque hace demasiado calor y la bebida tenía hielos, entonces obviamente refresca un montón. En este lugar precisamente registran tu llegada y te brindan unos tickets con los cuales podrás reclamar tu almuerzo. Y yo ya tenía mi lugar asignado, así que la amable señorita que va al frente me llevó hasta mi sitio. Aquí especifican que la temperatura del mar es de 29 grados, bastante caliente, y este es mi lugar, muy cómodo y lo más bonito, miren esta vista, hermosísimo. En la parte alta podemos observar que hay una red en donde te puedes acostar a tomar el sol, a broncearte o a quemarte. Esta es la vista desde la parte alta que les comentaba. Es momento de ingresar al mar. Ahora sí les voy a grabar un poquito. Amigos,
tour incluye también kayak, entonces ahora vamos a realizarlo. La experiencia muy chévere, pero el sol pegaba tan fuerte que no resistí más de 15 minutos en el kayak. Era demasiado fuerte y aún así me quemé, la verdad. Recorriendo el sendero, llegamos al otro lado de la playa. Está allí. Entonces, veamos. Miren. A decir verdad, en este lado de la playa hay mucho coral y es muy doloroso pisarlo. Así que seguiremos por el sendero. En Isla Vela también hay cabañas, pues está muy chévere. Una hamaca. Y muchas plantas, muchos arbolitos. Muy bonito. Al regresar al otro lado de la isla, la comida ya estaba lista. En este caso, pescado frito, patacón, arroz de coco, que es lo típico de aquí. Y no podía faltar la limonada y la ensalada. En lo personal, amigos, quedé fascinada con el arroz de coco. Me pareció delicioso, que tuve que pedir otra porción. Aquí es todos al agua o nada. Miren. Él también quiere refrescarse. Y de sorpresa logré mirar una medusa. Miren ahí, se puede mirar claramente. Yo en un inicio pensé que era una funda de basura, según yo iba a recogerla, pero a tiempo me anticiparon que no era una funda, que era una medusa. Y acá hay otra mucho más grande. Justo a tiempo salí del agua. Y como todo lo bueno se acaba, llegó el momento de subir nuevamente a la embarcación y tomar rumbo. Lo que sí les quiero anticipar es que el regreso es muy fuerte, el viaje es muy fuerte, muy maltratador. No sé por qué el oleaje es demasiado grosero y choca contra la embarcación provocando movimientos muy fuertes. E incluso el agua empezó a ingresar a la embarcación. Pero todo bien. Yo reservé este pasadía con La Maná. Les voy a dejar aquí su página para ver si les gusta. Muy chévere, la verdad, muy bonito. Se los recomiendo. 11 de 10. Y ya, eso sería todo, chicos. Pórtense bien. Y si no se portan bien, me invitan. Bye.